desaparecieron después de una pelea. Se van a tener que encontrar y que participen en la promoción. 20 años más tarde. Botellita de Jerez, el grupo más influyente del rock mexicano. Un detective encuentra lo que queda de ellos. Abre, abre. ¡Uy, uy, uy! ¡El amigo! No cometerán los mismos errores. ¡Este sí es tu hijo! Naco es chino. La verdadera historia de Botellita de Jerez. Basada en hechos más o menos reales.